Amigos, amigos, saludándoles desde Neiva, provincia Bahoruco. Nosotros desde aquí, como ya es una costumbre, queremos llegar a ustedes para establecer una conversación, interactuar en base a lo que son los acontecimientos que se producen principalmente en nuestra zona y en algunos otros casos. A veces podríamos compartir con ustedes informaciones de carácter nacional e internacional, pero ustedes saben que tenemos un tema el cual se ha convertido en una gran preocupación para los hombres y mujeres de esta zona, y es el que está relacionado con la pérdida de una parte del equipo de sonografía del centro diagnóstico de aquí de nuestro municipio, y que realmente ha llamado la atención a muchos ciudadanos, y más que eso ha creado cierta indignación porque no es la primera vez que se denuncian pérdidas de equipos y, más que otra cosa importante, en un punto específico de la estructura estatal, y es la que está relacionado con los servicios de salud de la provincia de Bahoruco. Ustedes conocen que aquí se dio una denuncia del frustrado intento de trasladar unos equipos, buscando una manera de justificar cómo sacarlos del área, específicamente los equipos de fisiatría del Hospital San Bartolomé, y también lo que fue una realidad que nunca se denunció y que está amparado dentro de las acciones irresponsables de los funcionarios que deben velar por la garantía de las cosas que pertenecen al pueblo. Y en este caso también está pendiente dar con el paradero de un sillón de odontología, un equipo de cirugía odontológica que está relacionado con el sillón y todas las facilidades que tiene este, equipos grandes. Y el último es el denunciado por la directora del centro de diagnóstico del municipio y también refrendada por el director del hospital, quienes comparten espacio en lo destinado a dar servicios de salud en nuestra provincia. Después que nosotros hicimos o servimos de canal para hacer la denuncia, y yo quien he querido que en lo que corresponde a la investigación se involucren algunas personas y que me incluyan a mí en la investigación para dar algunas informaciones que conocemos, hemos recibido, y yo voy a calificarlo como presiones de diversos sectores de la población, porque entienden que después de la denuncia uno ha guardado silencio, y no es así. Lo que ocurre es que nosotros hemos querido dar la oportunidad a aquellas instituciones o estructuras de los servicios de salud, quienes se interesaron por la denuncia, quienes conocen la primera denuncia por esta difusión que hicimos, pero desconocían otras. Y es que el Ministerio de Salud Pública tiene una estructura para investigar todo tipo de situación que pueda provocar la pérdida de equipos de la institución estatal. Después de conversar con ellos, nosotros hemos dado seguimiento y hemos visto que el seguimiento ha sido tímido. Además de ser tímido, también hay que reconocer que las autoridades del centro diagnóstico y la dirección del hospital dieron partes a la policía, y el accionar de la policía también ha sido tímido. Y nos preocupa que en las últimas horas se destapó el honorable procurador fiscal de la provincia en decir que él está esperando que le den parte o que lo apoderen del caso para él entonces encargarse de las investigaciones, porque según él entiende que hay cómplices y que detrás de estas complicidades es lo que ha podido justificar la inercia en el accionar. ¿Qué ha ocurrido? Que tal vez las declaraciones del procurador fiscal puedan provocar cierto tipo de reacción en la población que no conoce cuál es el rol que tiene un procurador fiscal en una demarcación específica. Pero a él se le olvida que hay abogados que le dan seguimiento a las redes sociales y que están interesados en cualquier situación que se pueda presentar en sus comunidades o en cualquier punto del país, por más de una razón, y más cuando se trata
de una acción tan vulgar como lo es llevar un equipo de tanta importancia en el cual nunca se le dio la debida funcionalidad y mucho menos la población gozó de los beneficios del mismo. Entonces, cuando se destapa el procurador fiscal con esta declaración, al cual nosotros hemos llamado que es el representante de la justicia sedentaria, porque este individuo, su accionar está concentrado en cuatro paredes y él no hace más nada que llegar a su oficina, quedarse ahí y volver y retornar a su casa. No hemos visto el accionar de un individuo que debe tener un contacto permanente con la población. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que después de él dar las declaraciones y previo a esto, muchos abogados de cierta importancia se han comunicado con nosotros, primero motivados e interesados por participar en lo que podría ser una estructura para dar seguimiento y exigir una respuesta oportuna de las autoridades, pero más de uno de cierta importancia, a los cuales yo, además de afecto, merecen mi respeto por su desempeño y su trayectoria, nos han manifestado que aparentemente el fiscal quiere tomarnos como tontos, porque ellos dicen que al momento de él decir que hay cómplices, necesariamente ya él debe asumir lo que corresponde a las investigaciones e inmediatamente convocar a aquellos que puedan estar relacionados con esto. Y más, cuando se hace una denuncia y encima de la denuncia también se ha señalado personas de los cuales uno le interese que puedan ser investigados por más de una razón. Y nosotros, desde el primer día, hemos querido y estamos pidiendo y reiteramos nuestro pedido que se investigue al director de área, al doctor Juan Pablo Guillermo, y a uno de sus empleados, que es el señor Ricky Díaz. Yo creo que yo pedir que los investiguen, yo no estaría incurriendo en una falta o una violación de sus derechos. Particularmente yo lo que estaría es buscando cómo proteger la integridad de lo que corresponde al colectivo. Y es lo que nosotros hemos querido saber. Entonces, nosotros queremos decirle a la población que el tema equipo de sonografía y otros no se ha olvidado, ¿no? Nosotros hemos querido dar un compás de espera para que los organismos de seguridad de esta institución de salud pueda dar la respuesta en el momento oportuno. Y si ellos no lo hacen, nosotros podríamos entonces estar involucrando a este grupo de abogados que nos ha pedido se le dé participación y de esta manera tratar de que la respuesta pueda llegar en el momento oportuno a la población. La gran esperanza y la cual nosotros le hemos dicho al pueblo es que en poco tiempo habrá cambio de autoridades. Y yo creo que no es un secreto para nadie que para ellos será una gran satisfacción de inmediato buscar una manera de darle informaciones a la población. Yo particularmente quiero hacerme eco de una información que nos llegó de las múltiples, pero hay algunas que nos las reservamos para el momento preciso, de que de las cosas que nosotros queremos pedirle a las nuevas autoridades es un cotejo del inventario que recibió el doctor Juan Pablo Guillermo al llegar al Servicio Nacional de Salud, específicamente a la dirección de área, y desde ahí, entonces, con ese cotejo, identificar todos los equipos que faltan y con esto comparar todos aquellos que él pueda justificar que han sido llevados a otros espacios de salud para maximizar los servicios. Son múltiples equipos que se han trasladado de muchos centros de la demarcación nuestra y que todos han sido trasladados por órdenes o por supuestas órdenes del doctor Juan Pablo Guillermo, según Ricky Díaz. Inclusive, nosotros tenemos información de una doctora que nos dijo que a las 10:30 de la noche se presentaron a su centro donde ella estaba trabajando con el objetivo de retirar unos escritorios. Entonces, todas esas informaciones que han llegado, nosotros las tenemos guardadas. Y si el honorable procurador fiscal realmente quiere hacer uso de sus facultades y dar una respuesta a la población, particularmente nosotros podríamos colaborar dando informaciones en base a todas aquellas que nos han dado y a muchas que le hemos dado seguimiento, porque tanto el doctor Juan Pablo Guillermo como Ricky, como el honorable procurador fiscal, nosotros en el ejercicio del periodismo no hemos sido
representantes del periodismo sedentario, donde nosotros salimos a buscar la información y cuando nos cuentan, nosotros certificamos la información. Entonces, ¿qué queremos decir? Que estamos esperando la respuesta de lo que es el organismo investigativo del Ministerio de Salud Pública y en su defecto faltan horas para que haya cambio de autoridades y continuaremos buscando la alternativa de responder a la población. Pero todos los equipos que nosotros hemos identificado en más de un centro que han sido trasladados, que en muchos casos los justifica el doctor Juan Pablo Guillermo, nosotros queríamos ver en base a un cotejo de todos los que él recibió cuando entra al ministerio, a la dirección de área y todos los que hay en existencia al día de hoy. Gracias al pueblo, gracias a todos los que se han estado preocupando por esta realidad que afecta a la ciudadanía y particularmente queremos decirle que nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. Ya está bueno de tanto atropello y ya está bueno de que la irresponsabilidad de muchos afecte al colectivo. Garantizamos al pueblo que por lo menos el seguimiento que debemos dar por responsabilidad a la denuncia que hemos hecho seguirá y que buscaremos tanto con las autoridades que le quedan horas como los que le quedarán 4 años o más, estos puedan ayudarnos a responder a la población en base al destino de la cantidad de equipos que se han desaparecido de los centros de salud de la provincia de Bauruco. La iluminación de nuestro escenario es de la ferretería de Amilsi y nosotros consumimos agua rica. Queremos decir que en Plaza Dorilí las mascarillas quirúrgicas están a 3 por 100 pesos y si usted la compra al por mayor podrían salir a unos 20 pesos cada mascarilla. Comercial Cesarito y la cooperativa de ahorros y créditos Nevi Corporado son parte de este trabajo que realizamos en beneficio de la comunidad.